Nosotros vivimos de los pescaditos dentro del río, hasta el papadril va a pescar así, no robo cuando pica. Claro. Entonces ese pescado viene a asomar al río, viene a poner su huevito y después se va, porque nosotros ahí también pescamos nosotros para sobrevivir. Y si lo van a matar el agua al mar, agua caliente, lo va a matar todo el huevo. Si quieren las celulosas, las traen los matopatas, toneladas. Ya se está reproduciéndose, pues, está chiquitito, está reproduciendo. Claro. Entonces la termoeléctrica lo va a matar, ¿no? Al final. Lo va a contaminar el aire y lo va a matar el mar. Claro, todos decimos una termoeléctrica, pero ¿y qué beneficio tenemos nosotros? Y dicen allá la luz para otro lado. Claro. El pueblo lo van a contaminar y ellos allá la luz para el norte. Y al final nosotros ya estamos viejos, la juventud que viene más atrás, es un niño. Y la celulosa lo tiene enfermo ya, tanto contaminación. Y la termo la hace con carbón. El carbón contamina, pues. Yo igual traigo carbón de taco de mar, carbón de piedra, traigo, y la de hecho a la cocina, y el olor es fuerte, el humo. Pues. Claro. Y acá no hacen nada, poco carbón, con tonelada y tonelada. Pues. Y al final después el viento va a traer todo para acá abajo, para acá, todo para acá, para abajo, tipo, el humo. ¿Y la enfermedad respiratoria también? La misma gente que vive para la de cerca, más arriba, los cunes, toda esa gente. La enfermedad, así como antes, ¿dónde había tanto aquí de gente enferma aquí en la Raquete? Aquí. Yo llevo 58 años viviendo aquí en La Caleta. De esos 58 años yo he ocupado de pescado más de 30 años. Pero en cuanto a la contaminación, está latente día a día, tanto como en la industria celulosa como en las pesqueras que tienen las mismas pesqueras que tienen ahí su industria, también contaminan el agua. Porque los desechos lo tiran en forma directa. Si ahora se está dando el asunto del cuidado de la contaminación. Y ojalá que se vaya apretando poco a poco la industria, porque son ellos los que están contaminando y están terminando la flora y la fauna. Y ojalá que esto vaya día a día mejorando, para que así nosotros podamos siquiera decir, hay pesca nuevamente y pueda reproducirse el marisco que estaba muerto.
que le está diciendo, porque ¿quién más se va a contaminar aquí? Porque si aquí ya está todo, ya no tenemos pescado aquí en el Golfo, no hay marisco como años atrás cuando yo llegué aquí había pescado, hasta marisco. Ahora de eso ya no queda nada. Y no creo con que haga la termoeléctrica para volver el pescado. Yeah. Ahora está anunciado que van a hacer la osa, la planta celulosa, que también la van a hacer acá. Bueno, para mí no es bueno. Empezando por qué. Porque nosotros somos un grupo de mujeres que trabajamos aquí a orilla de camino y nos destacamos no solamente aquí, sino que en muchas partes del país. A lo mejor también afuera del país. Entonces, con esto que está programado de hacer la termoeléctrica, a nosotros nos afecta mayormente. ¿Por qué? Por la zona turística, porque va a echar a perder lo que va quedando natural aquí en la playa, en el río, en la Araquete. Nosotros lo mejor que tenemos aquí es el río La Piedra Cruz. Lo otro es la zona, es la playa. Aquí todos los años llega bastante gente veraneante que vienen a estarse su temporada de vacaciones. Y resulta que con esto, que si se llegara a aprobar esto, desde ya esa gente va a desaparecer. Y no solamente también por lo turístico, sino también por lo que es la salud. Respecto a nosotros, los niños, los ancianos. Va a ser una vida totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Estamos todavía rescatando lo poco que nos queda de la naturaleza porque ya ha ido muriendo. Y que venga con esto, con la termo, va a ser más terrible porque va a morir totalmente. La termoeléctrica es un proyecto de Danús, que él compró cualquier cantidad de hectáreas para una termoeléctrica que él cura que va a tener 50 megawatts, ¿ya? Pero resulta que compró una cantidad de hectáreas como para tener para 200 o 300. Además de eso, le pusieron una cancha de acopio de ceniza, que no van a ser las cenizas que se van a producir aquí, sino que son las cenizas que vienen de Coronel. Es decir, ahí hay tres termoeléctricas y al llegar con las cenizas acá, esas se van a ir por el aire. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo soy presidente del Comité de Agua Potable de aquí, desde que empezó el año 98. Y nosotros tenemos un agua pero que ha sido certificada por la Universidad Austral de Valdivia, porque tenemos un agua de muy buena calidad. Bien pura. No está contaminada ni nada. Y es aguas superficiales. Es decir, nosotros en este instante sacamos el agua de encima del río. Al venir toda esta ceniza, la ceniza con los vientos se van a venir sobre el río. Bien. Y al venir sobre el río va a caer en las aguas y la va a impregnar. Y ahí vamos a tener nosotros veneno puro para la gente. Es decir, yo no tengo posibilidad acá en estas partes de sacar agua subterránea, porque ahí tengo bastante como para poder proyectarnos aquí por lo menos a 20 años más del Araquete. Bueno, mira, a través del tiempo cuando nos enteramos nosotros de que venía este proyecto termoeléctrico, supimos que las organizaciones sociales estaban apoyando este proyecto. Y eso fue lo primero que nos llamó la atención. Y resulta que Rodrigo Danús, que es el dueño, el titular del proyecto, hizo una reunión de participación ciudadana en la Araquete, en donde llamó a los presidentes de las juntas de vecinos, que eran 11 en ese minuto, y les pasó una lista de asistencia. Y esta lista de asistencia la utilizó él como una forma de aprobación al proyecto, y la presentó, en esa condición la presentó al Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, cuando el intendente en ese minuto, que era la señora Van Rysenberg, nos dijo que tenían el apoyo de las comunidades, rápidamente nos organizamos, primero como agrupación La Araquete Sustentable, que nació a raíz de todo esto. Se pidió una entrevista al municipio, una visita al Consejo Municipal, donde se planteó la situación que estábamos viviendo y queríamos saber cuál era la visión de la municipalidad. Y eso fue más o menos en el mes de junio.
y logramos que, a contar del mes de julio, el consejo, en conjunto con el alcalde y los 6 concejales, se mostraron en contra del proyecto. Esa fue la primera cosa que nos dio a nosotros la esperanza de poder frenar esto. Bueno, estamos acá en el río Piedra Cruz, situado en uno de los rincones más hermosos que tiene el Araquete, conocido por sus famosas Piedras Cruces. La segunda es una de las dos partes del mundo donde puedes encontrar estas Piedras Cruces. Bueno, también es conocido por sus aguas cristalinas, su pureza. Y para la gente que no lo sabe, nosotros contamos acá con un agua potable que la sacamos de este mismo río. O sea, estamos súper sustentables en el sentido de que estamos ocupando nuestros recursos para nuestra gente y nuestro beneficio. La contaminación que nos puede llegar aquí por la termoeléctrica sería bastante severa, ya que las cenizas caerían en este sector, sector donde se encuentran los estanques de agua, donde se extrae el agua para el consumo de toda la población, y nos veríamos afectados todos los pobladores que consumimos el agua diariamente. Y actualmente esperamos a que esa votación se vuelva a realizar. Estamos siempre atentos a lo que pueda pasar. Como ciudadanos esperamos que esta termoeléctrica no se construya para poder nosotros poder seguir viviendo en nuestro estilo de vida, poder seguir disfrutando de este hermoso paraje que es el Araquete, de esta hermosa gente, de esta hermosa energía que nos entrega, y seguir viviendo es lo principal, como país y como ciudadano. Thank you.
Thank you.